Bienvenidos y bienvenidas a este programa que se llama Alegría de Vivir, promocionado por LIL, Liga Internacional de Líderes. Yo me llamo Elizabeth Mota y yo estoy contigo para presentarte un invitado muy, muy especial que se llama Javier Guillem. Es un mentor espiritual y una persona pues muy, muy, muy especial, como ya verán vosotros. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola. Elizabeth, encantado de estar aquí contigo y con todos vosotros y que pasemos un rato agradable y feliz en esta vida. Muy bien, muy bien. Para eso estamos. Muy bien. Javier, ¿cómo te definirías? Bueno, definirse, yo pienso que es algo imposible porque cada persona te ve a su forma, a su manera. Y cada persona, si le preguntas cómo eres, te dirán cosas diferentes, ¿no? Y uno mismo cada día se ve diferente, va evolucionando, va cambiando. Por tanto, creo que es muy difícil definirse, ¿no? Yo pienso que soy un conjunto de vidas, soy un holobionte y voy allí pues, evolucionando y cambiando esta energía y salud siempre a lo que tú estás diciendo, hacia la felicidad, ¿no? Tener cada día más paz, más alegría, más amor y vivir pues con la ilusión de vivir cada día un poquito mejor. Muy bien, que te estaba escuchando y pensando qué suerte tengo yo de encontrar personas en este mundo tan, tan interesantes y que comparten cosas tan bonitas. La verdad es que me siento una afortunada. Pues se me olvidó decir que... Mismo Javi... digo, princesa, mismo digo. Gracias. Javi ha nacido en Barcelona y por circunstancias de la vida ahora mismo se encuentra en Japón. Sí. ¿Quieres hablarnos un poquito cómo has encontrado tu propósito en la vida? Muy bien, os lo digo en japonés. Te lo digo en japonés o en español. Pues puede ser así en una frase muy cortita. Bien, bueno, como has dicho tú, el destino me ha llevado a Japón. Ya llevo casi 25, más de 25 años aquí en Japón y nunca lo había pensado. Llegué aquí en un momento, ibas pasando los días y cuando miras atrás han pasado 25 años. Y entonces, pues, bueno, es un país muy pintoresco, muy, muy especial, muy exótico, de muchos contrastes. No es lo que la gente piensa ni deja de pensar, porque cada uno piensa diferente. Pero bueno, me ha ayudado mucho pues, a ver mi propósito de vida y a ver un poco quién soy yo y por qué soy yo, ¿no? Porque por mi trabajo que me da el dinero como bailarín, como modelo, me he ido a muchos países y esto también me ha ayudado, ¿no? A darme cuenta que en el fondo todos somos iguales. Podrán cambiar, que eres más alto, más bajo, un color diferente, hablas diferente, lo que sea, pero todos buscamos lo mismo. La alegría de ser feliz. Por tanto, ahí está el kit. Y cada uno depende de las creencias, de la forma que tiene, pues busca en algún sitio. Y yo he buscado mucho. Y ahora ya no busco. ¿Por qué? Porque lo tengo dentro de mí. Y esa es mi misión de vida. Ser auténtico. Auténtico es ser libre. Es pensar libremente, actuar libremente, sentir libremente. Y ser uno mismo, pues, mayor parte del tiempo posible y estoy en ello, cada día aumentando, aunque sea un segundo, intentar ser auténtico. Y ahora contigo, con todos vosotros, voy a intentar ser auténtico. Si lo consigo, perfecto. Si no, mañana un poco mejor. Muy bien. Y para quien nos está escuchando, porque realmente lo hablas de una forma espontánea, sencilla, que quien te escucha dice, uy, parece muy fácil, ¿cómo se hace? ¿Cuántos años has tardado? ¿Cuántos años has tardado a encontrar todo eso dentro de ti? Pues toda una vida. La verdad es que esto nunca se encuentra, se tiene. El problema es que buscamos fuera y te olvidas de buscar dentro y de sacar lo que ya tienes. Entonces el buscar afuera, el darme golpes con muchas paredes y muchas piedras duras, pues ha llegado un momento que ese dolor de darte golpes, pues... ha dicho, es que es mi interior el que me está curando esos golpes. Entonces es el darte cuenta que está dentro de ti. Empezar a ser consciente de lo que eres. De que eres un alma, de que eres un ser perfecto,
que eres un conjunto de vidas, no eres un individuo. Y hasta la ciencia lo reconoce. La ciencia reconoce, no eres un individuo. Un individuo es una persona que es ella misma y los demás que me da igual. Ya la ciencia dice que somos holobiontes, un conjunto de vidas, un montón de células, de organismos que habitan en nuestro cuerpo y eso crean una estructura o un sistema que le llamamos cuerpo, que tiene una vida con un montón de vidas. Y esas vidas forman el cuerpo, pero este cuerpo y muchos cuerpos forman la humanidad. Y muchos tipos de humanidades forman lo que es todos los seres vivientes de la Tierra. Y muchas tierras forman una estrella, un sistema solar, y muchos sistemas solares una estrella, y muchas estrellas un universo, y muchos universos multiuniversos. Por tanto, desde el macro hasta el mínimo, todos son puntitos de vida que se interrelacionan. Y llegar a esto, saber que todo influye en ti, es maravilloso. Porque todo influye, todo se regenera, todo se tiene un complemento, ¿no? Entonces, bueno, el ser consciente de eso y el vivirlo, pues es una aventura increíble. Y estoy en este proceso que no se va a terminar. Porque ya llevo muchas vidas, no solo esta. Y bueno, ahora hablo en el nivel en el que estoy, que ni mejor ni peor. Pero miro hacia atrás y estoy evolucionando. Y esta es mi alegría de vivir, de que estoy evolucionando y soy ayer. Hoy soy un poquito mejor que ayer y seguro que menos que mañana. Y así pues es la alegría de vivir que te digo. Sin duda, yo creo que realmente lo que nos hace estar conectados con la alegría de vivir es sentir que cada día, ¿no?, vamos dando pasitos y vamos evolucionando, ¿no? Eu sei, Javier, que tu has dedicado tu vida predominantemente ao mundo do baile e agora, ao longo dos últimos anos, te estás dedicando a mentorias espirituais, não? Como ajudas a la gente a dar sentido mais profundo à sua vida. Nos queres falar pouquinho das ferramentas que has usado ao longo de tua vida para ajudar-te a evolucionar? Sí, bueno, lo más importante es conocerte a ti mismo. Como ya decían en el templo de Delfos en Grecia, los dioses, conócete a ti mismo. Para que puedas conocer a los demás, cuando te conozcas a ti y a los demás, podrás conocer a Dios. Cuando te conozcas a ti, a los demás y a Dios, podrás conocer al universo. Entonces, yo pienso que todo se relaciona. Y si tú ya no te conoces y estás buscando fuera, es imposible evolucionar, ¿no? Y entonces, el empezarme a conocer, el estudiarme, el investigarme, el darme cuenta de quién soy, qué soy, para qué estoy, por qué he venido aquí a la Tierra y qué es la Tierra, ¿no? Y todo, ¿no? Y la vida, ¿no? Que para mí es eterna. Y entonces el darte cuenta de estas cosas y el ir profundizando en ellas, pues poco a poco te vas conociendo. Y esta es mi primera herramienta, conocerte. Porque si no te conoces, no funciona nada, nada. Y entonces ahí es lo que le doy más prioridad, el conocerme a mí mismo, ¿no? Y después la otra parte es la energía, por decir una forma, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tipo de energía me gusta a mí? O me gusta el frío, pues me iré al norte. Me gusta el calor, me iré al sur. Y conocerte, ¿no? Decir, bueno, ¿qué energía quiero yo? ¿Quiero irme todos los días de fiesta, emborracharme, ponerme cosas raras en el cuerpo? Bueno, pues me parece bien el que lo hace, por algo será, algo tendrá que aprender esa persona o alguien, ¿no? Pero si tú quieres tener más tranquilidad, más paz, más amor, progresar, interactuar más, pues entonces es cuestión de, como he dicho, como todo influye, porque todo son vidas. Yo ahora estoy contigo, nuestro corazón se está interrelacionando y la gente que vea este vídeo, nuestros corazones estarán unidos, quieras o no. Es que tú vas en el metro y la persona que tienes al lado, y esto lo dice la ciencia, la neurociencia, no lo digo yo, pues se interrelacionan los corazones. Y entonces es importante decir, bueno, yo quiero recibir o quiero dar. Si yo recibo, tengo que estar esperando a que alguien me dé, y quiere decir que yo no tengo. Y entonces ya he aprendido no a querer recibir, sino a dar lo que yo quiero. Si yo te doy lo que yo quiero, recibiré más de lo que yo quiero, por la ley del boomerang, ¿no? Y entonces, el ser consciente de eso, de relacionarme con gente como Elizabeth y como la gente que nos estará viendo, son gente que quieren progresar, que quieren crecer a muchos niveles y ser un poco mejor que ayer.
¿Pero qué es mejor y qué es peor? No, tampoco es el nivel de vibraciones que tú quieres. Y entonces, para mí, el crecer es tener cada día más paz, tener cada día más luz, ser más consciente y tener más amor y algún día, pues tener mucha misericordia de todo y de todos. Y ahí es el camino que yo voy y que creo que es mi evolución, ¿no? Respetando a la de los demás. Y así es como voy, voy yendo, ¿no? Y entonces yo a través del baile, porque bailo, hago terapias de baile, hago pues relacionado con el cuerpo, cualquier cosa, ¿no? Tener una estructura buena, sentarte bien, andar bien, disfrutar de tu cuerpo, sentirlo, moverte elegantemente, que el cuerpo esté en forma, que esté en, vamos, como digo yo, como si fuera una nube de energía, ¿no? Moviéndose, pues elegantemente, ¿no? Y entonces cuando yo me he dado cuenta que el bailar, hoy el baile para mí es un deporte, porque la gente lo hace bailes de reglas, de estructuras, y yo he cambiado el baile del deporte al sentir la mano, los ojos, el cuerpo, cualquier cosa que hagas, da una energía, y esa energía frota en el otro que está delante tuyo. Y entonces has de ser consciente que esa energía está llegando a las otras personas y te vuelve a venir a ti. Entonces es una correlación. Y cuando salgo al escenario sintiendo eso, es que es, vamos, el mejor éxtasis que te puedes imaginar. Pero cuando no lo consigo y bailo por el esfuerzo, por querer demostrar, por esforzarme, por ser, yo qué sé, el mejor bailarín, ahí salgo deprimido. Aunque la gente después te felicite, no es mi pretensión. Y entonces cada vez que tengo la oportunidad de hacer una clase, de salir al espectáculo y sentir esa energía que se transforma en movimiento, o que nuestros sentidos ven movimiento, porque son sentidos, no existe ese movimiento. Y entonces, eso es maravilloso y es lo que me gustaría que la gente algún día tuvieran la experiencia de saber que en el andar puede ser un éxtasis. Un éxtasis cuando estás andando, estás sintiendo el suelo, la fuerza centrífuga, que te estás levantando, que estás expandiendo una energía, una luz, que estás correlacionando con los demás. Vamos, es que es, no tiene palabras, es una experiencia. Y esto es mi trabajo. Cuando doy una clase, cuando doy un espectáculo, hasta dónde puedo transmitir esa energía, no desde el pensamiento, sino desde el sentir. Intentar que la gente sienta, que es muy complicado, ¿eh? Porque no estamos acostumbrados a sentir y tenemos unas caparazones impresionantes. Pero si yo voy rompiendo el mío, algún día se romperá el de los demás. Y entonces estoy rompiendo mi caparazón, no el de los demás. Yo no voy a una clase para enseñar, sino para expresar esa energía que me gusta a mí, dándola, porque sé que me va a volver. Entonces estoy creando un tipo de energía que me gusta a mí para fluir en esa energía. Entonces, si el que está ahí delante, eso le sirve, siente, cambia, mejor. Porque yo soy tú y tú eres yo. Yo creo que todos somos uno. Entonces, una gotita de mar no deja de ser el mar. Qué bonito. O sea, te escucho y es curioso que en la evolución del ser humano llega un momento que las personas se dan cuenta de esto, ¿no? Que realmente somos uno y luego que estamos para sentir y vivir y no para hacerlo bien, ¿no? Y curiosamente yo he escuchado muchos artistas a lo largo de mi vida, muy buenos artistas, y que su nivel de exigencia y perfeccionismo era tan grande que no podían llegar a disfrutar de su arte, ¿no? Que por un lado, pues claro, todas las estructuras que tenemos, ¿no? Académicas, la educación, nos han llevado a eso, pero gracias a personas como tú, que por su proceso personal, ¿no? Se han dado cuenta y han podido romper muchas cosas. Y en la medida realmente que uno va evolucionando y va rompiendo, y para eso está la figura del mentor, que a mí también me encanta, porque para mí la figura del mentor es una persona que inspira a los demás, porque ya tiene esa experiencia, y entonces el otro puede aprender contigo por neuronas espejo, porque solo podemos aprender realmente cuando vemos el otro, no por teorías, porque por teorías creo que estamos todos un poquito hartos de teorías, y lo que necesitamos realmente es de sentir,
e sentir nos salva a vida e nos dá tanto medo sentir, não? É como sentir é o que nos hace humanos, pero é como que estamos aqui para ser humanos e temos tanto medo, não, a sentir. E às vezes os homens pior por todos os mandatos, não, de la infância, não, de que um homem pois não pode llorar, tiene que ser forte. E para isso está, não? É o arte e pessoas como tu que han podido ir evolucionando e dando-se conta e aplicá-lo, não? Em la prática. Nos queres contar algum caso em concreto, gracioso ou anecdótico, de alguma pessoa com quem has trabalhado? Não sei. Imagino que Sim, não. usarás também bastante o humor, porque, isso claro, é que em el baile, com todas as coreografias e que há que fazer o não sei quê, às vezes não é fácil, não? No, pero mira, el mejor ejemplo casi soy yo, porque yo digo, un árbol, lo que tiene de copa tiene de raíz, y lo que tienes de bueno tienes de malo, y es decidir dónde te vas, si para abajo o para arriba, ¿no? Y entonces tengo un corazón muy, 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 muy potente, el cual quiero explotar, que no está explotado, y tengo unas raíces también muy enraizadas por creencias, por educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo pienso que los complejos y mi sentido de inferioridad y cosas raras es lo que me ha llevado a ser modelo y a ser bailarín para que la gente pues, te respete, ¿no? O para que te digan, oye, tú vales, ¿no? Y yo creo que he empezado así. Por tanto, es todo un proceso y un trabajo, ¿no? Y entonces me doy cuenta de mucha gente de que cuando están bailando, no están bailando. Está trabajando su mente, están trabajando la memoria, a lo mejor se aprende las coreografías rapidísimamente. Y otros no, pero no están bailando. Para mí el baile ya no es arte. Que dentro del baile hay muchos artistas, sí, pero en general no. El 99,9% no es baile, es un deporte. La gente lo hace a través de lo que es el pensamiento, a través de unas estructuras, a través de unas cosas que están predeterminadas. Y el arte es libertad, es creación momentánea. Y cuando se desaparece esa libertad completa no es arte. Entonces es una lucha también dentro de mí, de decir, bueno, hasta ahora no he hecho arte, pero a partir de ahora quiero hacer arte, ser una persona creativa, libre, expresar desde el corazón aquello que siento en aquel momento, ¿no? Y bueno, cuando estoy pues con los alumnos me divierto porque veo, ¿no?, diferentes niveles como he estado yo, ¿no? Entonces todo empieza por la imaginación. Entonces yo aquí en Japón, pues les digo, porque yo cuando doy una clase reparto los grupos para que uno se quede mirando lo que están haciendo, ¿no? Y el que digo, el que está haciendo no es el que está trabajando, es el que está mirando, es el que está aprendiendo. Nosotros estamos haciendo de espejo, por decir una forma, ¿no? Entonces yo les digo, esto es muy importante porque cuando uno no imagina algo, no puede conseguirlo. No puede conseguirlo. Y entonces yo les digo, a ver, te digo a ti, ¿qué es un Ichijiku? ¿Qué es un Ichijiku? ¿Verdad? No, no te viene nada a la cabeza, no te viene ninguna imaginación, te quedas así, pues no lo sé. Pero yo te digo, un higo, ¿verdad que ahora te ha venido a la cabecita un higo? Ahora ya sabes lo que es un higo y ahora puedes imitar un higo. Te digo, ¿qué es un higo? Pues mira, es una cosita así, bonita, y redondita y muy sabrosa. Pero al principio te digo un ichijiku y no sabías lo que era. Pues es lo mismo. Si tú no tienes una imaginación, no has tenido una visualización o algo concreto para poder ir, no puedes llegar. Y entonces cuando uno no ha experimentado algo, es imposible llegar. Pero aparte de repetir las cosas 10.000 veces, como les digo a mis alumnos siempre, cuando ya lo hayas repetido 10.000 veces ya es natural, ya es tuyo. Pero hasta las 10.000 veces no es tuyo. Por tanto, mi trabajo es repetirte las cosas 10.000 veces. Y cuando las hayas repetido tú 10.000 veces, ¿no?, entonces ya empezaremos a entendernos, ¿no? Entonces yo voy llenando el vasito de agua hasta que pop, sale. Y es un poco así, ¿no? Es De un dar un trabajo ejemplo. también de reprogramación, ¿no? Porque no son programados,
para hacerlo bien y lo hemos repetido muchas veces y ahora necesitamos de repetir muchas veces el sentirnos libres, ¿no? Y imitando pues gente que nos pueda inspirar, ¿no? Y que nos pueda ayudar a tener esa visión, porque a lo mejor la teoría es como el chiquillo no sé qué, que dices, vale, ¿y cómo lo hago, no? Porque necesito de alguien que lo esté haciendo a lo mejor para yo tener esa visión, ¿no? Y poder hacerlo, ¿no? Y luego es curioso nuestro programa en la Tierra, ¿no? Que te estaba escuchando y fíjate, porque son a veces nuestras inseguridades y nuestros miedos que nos llevan a evolucionar y a crecer y a llegar más allá. Entonces nada es positivo ni negativo, porque al final es eso que, ¿no? Esta necesidad de autosuperarse y ser feliz y ser libre, nuestra naturaleza. Y parece que hemos venido, ¿no? Para programarnos, de repente darnos cuenta de nuestra programación y luego encontrar nuestra forma de desprogramar. Pues unos a través del baile, otros del teatro, otros del silencio, otros del contacto con la naturaleza, pues lo que sea, ¿no? Y cuando lo escucho, pues tiene algo de bonito, ¿no? Algo de bonito y poético. Y se nos quieres hablar también de tu vena de poesía, que sé que tienes ahí algún proyecto. Sí, a ver, el crear, Dios es el creador, y lo creó todo. Por tanto, nosotros somos creadores y lo podemos crear todo. Simplemente hay que tener esa visión. Cuando uno tiene una imaginación, ah, imagino la coreografía, la bailo. Me viene un sentimiento y hago una poesía. Veo una chica guapa y le doy un piropo. O sea, es siempre una correlación, todo se relaciona. No puedo hacer una poesía así a la loca o hacer coreografías de baile que la gente las hace a lo loco. Escuchan la música y empiezan a hacer sus pasitos como les da la gana. Pero ¿qué sentido tiene? Oye, ¿por qué haces este movimiento? ¿Por qué te vas a la derecha? ¿Por qué vas al centro? ¿Por qué saltas? ¿Por qué giras? No tiene ningún sentido. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Por qué estás haciendo aquello? Y tiene un porqué y un para qué. Entonces es importante eso, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde me dirijo yo? ¿Quiero ir a Madrid? Pues ¿qué tengo que hacer para ir a Madrid? Pues ir andando en coche, en bicicleta o en avión, o dentro de poco ya en un dron de esos, ¿no? Pero tú decides cómo quieres, y las opciones que llegues, tardarás más, tardarás menos, te divertirás menos, ¿no? Pero si ya no sabes que quieres llegar a Madrid, te vas a agotar, como he estado haciendo yo todas mis vidas, dando vueltas, corriendo, esforzándome, y no he llegado a ningún lado. Y entonces, sí, ahora sé correr muy bien, sé andar muy bien, pero no he llegado a ningún lado. Entonces, es importante tener un saber dónde quieres ir, ¿no? Estas vibraciones que te interesan ir, ¿no? Y teniendo esa visión, te vas encontrando cosas en la vida que te ayudan a crear. Y yo soy un creador. Porque yo cuando empecé a bailar, yo empecé a trabajar como modelo. Ya te digo, por mis complejos y tal, me saqué el título de modelo profesional y tal. Y por mis 13, yo soy modelo. Y iba así de loco, ¿no? Y eso me trajo al baile, porque me hice bailarín profesional en un día. De una audición pasé de modelo a ser bailarín. Y he pasado mis cruces para bailar, porque yo en la discoteca bailaba muy bien, pero cuando me ponían una coreografía o contar la música, no sabía contar la música. Bailaba la música, pero no la sabía contar. Y me montaba mis coreografías, pero no me podía aprender una coreografía. Tú no sabes lo que he sufrido. Yo iba a una coreografía y sabía que podía bailar mejor que los que estaban bailando, pero y cuando ellos iban a la derecha, yo me iba a la izquierda. Y cuando yo iba a la izquierda, yo me iba a la derecha. Y eso era para mí terrible, terrible, ¿no? Y hasta que no supere todo eso, te aseguro que he pasado mis cruces. Y llego de un momento que digo, no, yo ya no creo ni en el ballet, ni en el jazz, ni en el moderno, ni en los bailes de salón, ni nada. Todo es lo mismo. Es una expresión, una energía que se transforma en movimiento, y eso es el baile en libertad, ¿no? Entonces, la creación
pues el padre de la creación, podríamos decir que es la poesía. Entonces a mí me encanta hacer poesías y cuando me inspira algo o alguien, escribo poesías. Pero no porque me dedique a escribir poesías, hoy voy a escribir una poesía, no. Cuando me inspira algo, a lo mejor a las 3 de la mañana o cuando veo algo o lo que sea, enseguida corro y la escribo. Y la escribo, ¿no? Y entonces voy a abrir un canal en YouTube este mes. Que se trata, pues eso, de hablar de lo que sienta en ese momento y terminarlo con una poesía que sea acorde, que haya escrito o que acabe de escribir en ese momento, que sea acorde al tema para hacer el broche final, ¿no? Para hablar desde el corazón, porque cuando empecé a hacer el programa, empezaba a escribir y decía, no, 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 oye, esto no es creativo, porque como ya lo he escrito, ya es pasado. Y ya no siento igual. Y tengo que hablar en el momento. Y entonces me exijo, cuando bailo, cuando canto, cuando escribo poesías o cualquier otro tipo de arte, que sea del momento. Que sea del momento. Y si está escrito en otro momento, hablo del momento del otro momento. Me explico, la poesía ya la he escrito a lo mejor, Y pero es que estoy como que hablando de mi estás momento, de lo más que quiero ahora. conectado, claro, como que estás Claro, y más entonces queda conectado con ese conectado. sentimiento del momento, ¿no? Y Claro. yo creo que tu mensaje es clara, ¿no? Es sentir, libertad, ¿no? Sí, Creación. sí, sí. La creación como forma de evolucionar y conectar con la alegría de vivir, ¿no? Venía en el final, doy tus contactos, por si la gente te quiere contactar y todo eso. ¿Y tienes algún mensaje ahora mismo para la humanidad en este momento un poco caótico que estamos viviendo? No sé si quieres comentar así por encima cómo lo ves, sin poner mucho juicio. Pero hablando Sí, yo, desde el corazón, ¿no? para empezar, yo no lo veo caótico. Yo veo que es un momento evolutivo, que es un momento necesario para que la gente abra los ojos, se dé cuenta. ¿Por qué? Porque cuando dejas de fumar, cuando te ha dicho el médico que tienes un cáncer, y cuando te lo decían antes, decían, no, cuando me da igual que me coja un cáncer. Pero cuando te coge el cáncer y te lo dicen, no todos, pero muchos sí, y dejan de fumar. Yo conozco mucha gente así. Y entonces, hasta que no te aprietan el cuello, uno no chilla, o no sé, no da el paso que tendría que dar, ¿no? Y entonces, el que haya pues, ese calentamiento en la Tierra, que hayan estos virus o que haya estas cosas raras, es para que te des cuenta de ello. Y decir, bueno, yo quiero estar en estas vibraciones o no. El dar la paz, como decían los esenios, la paz no te la puede quitar nadie, la das tú. Si la das, la pierdes. Pero no porque te hayan quitado. Tú me puedes insultar, pero yo puedo estar en paz y alegre si yo quiero. Si me quiero enfadar, también es mi elección. No por tu culpa, sino porque yo quiero. Y entonces yo lo que no puedo permitir es que estas cosas que están ocurriendo externamente, que ni están bien ni están mal, simplemente tienen vibraciones bajas a lo mejor y no estoy de acuerdo con ello, pero lo acepto y no me quita la paz ni la alegría, ni las ganas ni la alegría de vivir. Entonces veo este proceso innecesario para la humanidad. Y en eso me veo reflejado para dónde tengo que evolucionar. Aquello que me molesta, aquello que me deprime, aquello que me hace enrabiar, etcétera, etcétera. Y entonces yo veo que aún tengo esas semillas dentro de mí, esas hierbas, y entonces las tengo que eliminar de raíz porque no las quiero. Yo quiero sacar mi fruto. Mi fruto es luz. Es amor, es espiritualidad, es simplicidad, es conciencia, es armonía, es belleza, es elegancia. Y todo es así, todo es así. Nuestros sentidos, nuestros siete sentidos, porque no son cinco, son siete, son sentidos que te ayudan a hacer como un radar, ver algo donde no hay nada. Y el radar choca allí y ve que hay algo. Y entonces es un sentido, no es una realidad, para darte cuenta de una serie de cosas. Entonces, pues me doy cuenta de muchas cosas y cuando peor está todo, entre comillas, porque no me gusta utilizar la palabra peor, es lo que más me está ayudando a mí a crecer.
Y entonces puedo dar más gracias que quejarme. Y aquello que no veo que no está bien, no hacerlo yo, simplemente. Veo que se quejan, yo no me quejo. Veo que la gente está triste, yo estoy alegre. Veo cosas raras, pues yo las hago no tan raras. A lo mejor soy más raro yo que ellos, porque la gente, ya te voy a decir, es todo relativo, ¿no? Entonces puedes ver una cosa rara cuando es extraña para ti, no es porque sea rara, es extraña para ti. Como las palabras japonesas, si no las entiendes son raras, pero cuando las entiendes no son raras. Y es así todo relativo, ¿no? Y entonces estoy aprendiendo mucho y yo estoy lleno de bendiciones y doy gracias cada día por lo que está ocurriendo. Y envío mi luz, mi buena energía, porque es mi tierra, es mi humanidad, es mi universo, porque todos somos uno. Por tanto, todo va en mí. Si yo tengo, yo qué sé, el estómago mal, pues voy a hacer lo posible para ponerlo bien. A ver, ¿por qué está mal? ¿Por qué he comido? ¿Por qué estoy estresado? Por lo que sea, ver el porqué y arreglarlo. Pues entonces yo veo un problema exterior en la humanidad o en la tierra, que es un órgano que está un poco debilitado o que está estresado. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo para revitalizarlo, llenarlo de paz, de luz, de alegría y que funcione en su ciclo natural? Y que funcione por sí mismo y se regenere por sí mismo. Y es así, entonces yo pienso que es una época de bendición. Estamos para un cambio de humanidad, de era, de lo que tú quieras, y yo estoy ilusionado porque va a venir algo nuevo, algo grande. Y es como la mujer que cuando va a tener un hijo, yo no los he tenido, pero cuando va a tener un hijo es un dolor, pero que se transforma en alegría. Y el dolor es el dolor, porque no podemos evitar que el dolor exista y la pena exista por estas cosas que vemos, ¿no? Ese dolor que puedes tener en un órgano, que te lo tienen que extirpar, duele, pero también hay la alegría que si me lo extirpan o me cortan la pierna, voy a seguir vivo. ¿Me explico, no? Y entonces yo lo veo así, positivo. Y yo creo y que tu mensaje es como muy clara, ¿no? Las cosas no son buenas ni malas y todo tiene un sentido. Sí. Y tenemos la libertad de elegir cómo vivir, ¿no? Sí. Y cómo intentar que esta situación exterior no nos afecte de una forma negativa, ¿no? A pesar que hay momentos que podemos atravesar determinados sentimientos e incluso dolor de una pérdida o de lo que sea, pero ya que tenemos que estar en la tierra y tenemos que seguir evolucionando porque no nos podemos ir todos, nos bajamos unos de cada vez, pues podemos elegir, ¿no? Cómo estar, ¿no? Y no perder pues nuestra alegría de vivir, pero nuestra alegría de vivir no porque pasa algo en el exterior, pero porque mira, hoy me he despertado y estoy aquí viva, charlando, compartiendo, ¿no? Y qué bonito. Pues me estaba acordando ahora de un exemplo que me has dado hace muchísimos años, que creo que tú lo dices mejor que yo, del reloj, ¿no? De la importancia de cada pieza. Creo que es un exemplo de una metáfora muy bonita para que la gente que a lo mejor todavía no ha entendido que somos uno y que cada uno de nosotros somos como una pieza fundamental para la humanidad, que ninguna es más ni menos que otro, pues hay gente que a lo mejor es muy conocida a nivel mundial, y hay otra persona que nadie lo conoce porque es el vecino que a lo mejor trabaja cuidando a sus gallinas, ¿no? Pero no es menos importante que el otro que es famoso del otro lado del mundo, ¿no? Me gusta mucho ese ejemplo. ¿Lo quieres compartir? Sí, sí, es un ejemplo que digo muchísimas veces porque es complicado, ¿no? Tenemos hoy un reloj y el reloj tiene muchas piezas, y hay piezas que se ven mucho, como pueden ser las agujas o los números, o piezas grandes, y entonces se va allí, ¿no? Al exterior, ¿no? En el diseño del reloj, ¿no? Pero es que si yo a ese reloj le quito la pieza más pequeñita que tiene, insignificante que puedas creer, ya no funciona nada, nada, se queda parado. Y entonces, tanto las agujas como esa piecita pequeña son importantes todas. Y como te he dicho, como todos somos uno, y eres una pieza única del puzzle de lo que es el universo o los multiversos, no puedes faltar. No puedes faltar, eres esencial, eres esencial. Si no habría un agujero allí, no funcionaría nada. Entonces,
esa piececita importante tiene que estar en su sitio. Porque si no tengo esa piececita grande o pequeña, yo pongo una aguja en medio de la maquinaria del reloj, se va a parar y no sirve para nada. Al contrario, que hace que no funcione nada. Y entonces, pequeñito o grande, tiene que estar en su sitio. Por tanto, conócete a ti mismo, ¿eh? Y entonces, cuando sepas quién eres tú, soy una aguja, puedes decir, la aguja tiene que estar en el centro del reloj. Y entonces sabrás lo que es el reloj, tendrás que saber todo el mundo lo que es. Ese reloj tiene muchas piezas y yo soy parte de esa pieza, yo soy esa aguja y tengo que estar en mi sitio. Y entonces, cuando ya sepas la maquinaria y todas las agujitas, sabrás que el reloj da las horas. Que da las horas, que es el tiempo del universo. Y entonces todo funciona, todo va armónicamente. Por tanto, hasta el borracho, hasta el terrorista tiene su función. Y es su piececita importante en ese momento, ¿eh? Y entonces es ahí lo importante que invito a la gente a que se conozca uno mismo. Porque no nos conocemos. Y yo el primero, porque yo aún no me conozco. Pero cada día me conozco un poquito más. Y cuando yo funcione bien, todo mi alrededor va a funcionar bien. Si yo no funciono, mi alrededor no funciona. Y esto lo tengo clarísimo. Por tanto, si no funciona la humanidad, no funciona la medicina, no funciona lo que sea, es porque yo no funciono. Si yo estuviera funcionando, estaría funcionando. Por tanto, cuando veo algo que no funciona, es porque yo no funciono. Entonces, eso que me ayuda a darme cuenta que no está funcionando es lo que puedo yo investigar y tomar conciencia de mí mismo para funcionar y ser auténtico y feliz, que es lo que quiero. Hemos venido aquí a la Tierra a ser felices. Es un viaje que nos ha costado muchísimo coger el billete y hemos venido a la Tierra, porque he viajado mucho, y te roban, pierdes la maleta, te quedas sin el hotel, que te cobran dos noches de hotel en vez de una porque se han equivocado y no te devuelven el dinero, que vamos, lo que sea. Y entonces, pues es una experiencia que cuando se termina, en ese momento igual te enfadas, pero cuando termina ya es una anécdota. Y empieza así, porque mira, estaba en el hotel y tal, y me equivoqué con el booking y puse el doble de noches y no me devolvieron el dinero y tal, y mira, comí el doble y no sé qué, y ja, 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 ja. ¿Me explico? Y cuando yo he hecho también la mili, y en la mili me acuerdo que todo el mundo se estaba quejando, emborrachándose, pegándose y criticando, y cuando terminó la mili se tiran un año hablando de la mili. Oye, que se ha terminado, es que tú te desfasas. Cuando estabas en la mili te quejas, y cuando estás fuera de la mili hablas de la mili. Entonces todos son anécdotas, todos son cosas que eran así de pequeñitas y las dicen así de grandes. Y eso también es muy, muy gracioso, ¿no? Y por tanto, en la vida yo lo veo así. Cuando nos muramos ya es tarde hablar de la mili. Disfruta de la mili, que es lo que hice yo. Yo iba a la mili y soy el Rambo y mira, me lo pasaba bien. Ya que tengo que estar, pues me intentaré pasar lo mejor posible. Y saqué mi mejor experiencia dentro de lo que tenía que hacer. Porque tenía que estar, sí o sí. No me podía, hice lo imposible para no ir. Pero una vez me engancharon, entonces mi decisión, me lo voy a pasar bien. Y me lo pasé lo mejor que pude. Hice mis experiencias y tal. Y no entendía cómo los demás no, o con lo que bien que vivían. Hay gente que cada semana iba a su casa. Pero quiero decir que este viaje aquí en la Tierra es para que lo disfrutemos ahora, no cuando nos vayamos. Ahora. Y ocurrirán muchas cosas para fortalecerte y para que estés vivo y las disfrutes. Y las disfrutes, pase lo que pase, es tu decisión. Sufrir o no sufrir. Y estas emociones y sentimientos es parte de ese enriquecimiento que tienes. Porque el sufrir es importante. Porque el cuerpo, para que funcione bien, por ejemplo, aquí en Japón, la gente tiene aire acondicionado, se desinfectan, entran sin zapatillas, se ponen aparatos para que no entren virus ni nada así. Y cuando van al extranjero y beben un poco de agua, se les estropea el estómago. Y tú ves una persona de África que bebe agua turbia, vayan al país que vayan, no se les estropea el estómago. Por tanto, si no sufrimos, nuestro cuerpo se debilita. Por tanto, en invierno hay que pasar frío, en verano calor. Y beber agua fuerte, para que el cuerpo reaccione. Porque si no, el cuerpo dice, bueno, como está todo bien, pues no trabajo, ya está todo bien. Y cuando le viene un problema, como está así, como en la guerra, no está preparado, pues te revientan, pero cuando está la guerra estás preparado, porque igual te vienen y te atacan, pues entonces estás prevenido, ¿no? Para que cualquier cosa que venga, ¿no?
Y es un poco así la vida, ¿no? Estar siempre prevenido. Y entonces estas cosas así, un poco no equilibradas, estos desequilibrios son los que dan la fuerza para encontrar el equilibrio. Porque hay que vivir en equilibrio. El equilibrio es, el universo es un mundo, bueno, un universo equilibrado. Y busca siempre el equilibrio. Cuando se equilibra, busca el equilibrio, ¿no? Pero el desequilibrarse es lo que te da la fuerza para encontrar el equilibrio, ¿no? Por tanto, todo lo que ocurre para mí es maravilloso, maravilloso. Elizabeth, para mí Qué bueno, haces uns resúmenes, eu creio que a tua mensagem está clara, não? Primeiro, pelo autoconhecimento, saberes que eres uma peça fundamental. Tendo esse conhecimento, te podes sentir responsável, hein? Porque às vezes, quando as pessoas dizem, ah, claro, parece que eu não sou importante ou eu não sirvo, claro, é uma forma de desresponsabilizar-se. Porque quando não se dá cuenta que es una pieza muy importante, ni que sea muy pequeña, pues hay también una responsabilidad, no una responsabilidad como esa carga de responsabilidad, pero una responsabilidad normal para que el reloj pueda funcionar, para que la humanidad podamos funcionar, porque nos necesitamos a todos. Às vezes hay gente que dice, ah, es que yo me dedico a la relación de ayuda. Pues yo no conozco a nadie que no se dedique a la relación de ayuda, porque necesitamos de comer, necesitamos que nos arreglen la electricidad, el agua, todo, ¿no? Cuando contratamos una persona para venir a casa para ayudarte, es que la necesitamos, ¿no? Estamos para ayudarnos. Luego otro mensaje que tú pasas es el sentir, ¿no? La libertad de sentir y criar desde ahí, disfrutar de lo que estamos haciendo. Y luego que tenemos la capacidad y lo podemos hacer de hacer una anécdota de todo, en vez de pasarlo mal, porque ya que de vez en cuando viene una ola muy fuerte, pues en vez de pasarlo mal, como qué guay esta ola fuerte y ahora qué voy a hacer, ¿no? Como encontrar la forma de pasar lo menos mal posible, ya que tenemos que estar aquí, ¿no? Y sin duda que se siente pues tu conexión, ¿no? Con la alegría de vivir y tu humor. Qué bonito, qué bonito. Pues espero que la gente que nos esté escuchando que se pueda dejar inspirar y pueda conectar con su sitio y con su alegría de vivir, independientemente de lo que está pasando afuera, ¿no? Por lo menos yo creo que escuchar personas como tú, pues no, nos relaja un poco, ¿no? Porque yo imagino que mucha gente, como yo seguramente, debe estar agotadísimo de escuchar hablar siempre de lo mismo, ¿no? Necesitamos de un poco de humor y poesía en nuestra vida, porque es como ya... No puedo escuchar más hablar de ese nombre, de esa cosa, ¿no? Como, porque yo creo que los seres humanos, pues todos tenemos un límite, ¿no? Y llega un momento, pues, que estamos cansados. Muy bien. Pues, ¿quieres compartir alguna cosa más? ¿Te apetece decir alguna cosa más? Bueno, yo pienso que estamos en una era de que hay mucha información, exceso de información, y a veces nos perdemos. Yo pienso que el que tiene un martillo, todos sus problemas son los clavos. Y entonces no hay panaceas, ¿no? No hay nada que te vaya a salvar o que te vaya a ayudar o yo qué sé. ¿Sabes? A veces nos cogemos a un árbol y nos perdemos el bosque, ¿no? Entonces hay un bosque, que en el bosque está el equilibrio y está todo. Entonces yo cuando tengo sed, ¿qué hago? Beber. Cuando tengo hambre, ¿qué hago? Comer. Pero si yo me tomo 50 litros de agua, aunque el agua sea muy buena, ¿qué me va a pasar? ¿Que me voy a ahogar? Ese agua me va a ahogar. ¿Eh? Y si me como 100 kilos de comida, pues me voy a reventar. ¿Entiendes? La comida no es mala, el agua no es malo. Entonces, cuando necesitas algo, has de conocerte para saber qué necesitas. Porque yo me doy cuenta en mis clases de estiramiento o de yoga que la gente hace una estructura, ¿no? Hacen siempre lo mismo. Que no me parece ni bien ni mal, porque todo está bien, ¿no? Pero, oye, si estás siempre bebiendo agua, igual necesitas algo sólido, ¿no? Y entonces, cuando tú vas a hacer un estiramiento, hay que tener conciencia de decir, bueno, hoy, ¿cómo está mi cuerpo?
hoy tengo el cuello contracturado y tengo los gemelos también un poco cansados porque ayer andé mucho. Por tanto, eres consciente de estirar el cuello, de estirar los gemelos, etcétera, etcétera. Pero si cada día hago lo mismo, pues el cuerpo ya está sobresaturado de aquello. Y eso, y ese estiramiento, a la inversa, crea una lesión. Por eso los bailarines, el 99,9% están lesionados. ¿Por qué? Hacen un exceso de X cosas cada día en sus rutinas, hacen un exceso y el cuerpo se recrea. Y entonces yo me he dado cuenta de que uno tiene que tomar lo que necesita en ese momento. Lo que necesito hoy no lo necesitaré mañana. ¿Me explico? Entonces lo que estamos hablando tú y yo, pues quien lo esté escuchando y lo necesite, le va a resonar. Y quien no lo necesite no le va a resonar y no pasa nada, porque el agua no deja de ser buena ni mala. Está el agua puesta allí para quien quiere beber. Y cuando estás lleno, ya estás satisfecho, lo dejas y no pasa nada. Y entonces, en este mundo de terapias, de mentoring, de coaching, pues parece que vamos a encontrar la panacea. Y yo invitaría a la gente a que se conozcan a sí mismos y que sepan qué necesitan ellos, ¿no? Y la vida, ¿de qué está compuesta? Y entonces, en mi caso, yo trabajo el movimiento. ¿Por qué? Porque ese cuerpo necesita moverse. Entonces el movimiento tiene que ser elegante, tiene que ser armónico, tiene que ser concreto, tiene que ser especializado y con mucha conciencia. Yo trabajo eso, trabajo la conciencia. Y entonces para que la gente en el día a día puedan hacer lo que hacen, ya sea sentarse, ya sea ponerse de pie, ya sea andar, ya sea dormir, ya sea coger cosas pesadas, ya sea abrazar a alguien. ¿Cómo hacerlo? Ser consciente de aquello que estás haciendo y hacerlo en el día a día. Porque ¿de qué sirve irte a un gimnasio cada viernes, llenarte de agujetas y tirarte una semana sin hacer nada? Es sufrir cada viernes y no evolucionas. Entonces yo pienso que una clase o una terapia o cualquier cosa que puedas encontrar por internet es una herramienta para que te pongas en la mochila para utilizar cada día nuevos hábitos, hábitos. El hombre está hecho de hábitos. Hay que sacar los malos hábitos y crear los nuevos hábitos, buenos hábitos. Hábitos que te den esa paz, esa tranquilidad, esa fortaleza, esa energía, esa elegancia, esa belleza, ese ser feliz en la vida. Y poner esos y sacar aquello que te frena. Y es la conciencia esa. Por eso, tanto esta charla que estamos teniendo tú y yo, tan maravillosa en este momento, es maravillosa, la mires como la mires. Y quien la sienta así, perfecto, y quien no, no pasa nada. Claro. Y que yo aprendamos creo... Dime, perdona, dime. Bueno, que aprendamos cada día a saber qué es lo que necesitamos y no quedarnos enganchados en nada y hacer de aquello un hábito. Al andar, al comer, al moverte, al meditar, al sentir tu cuerpo, al expandir la energía, cuando abrazas al otro, cuando le miras a los ojos. Es especial, especial, especial. Son momentos, momentos, momentos que son los que crean la vida. Cuando miras atrás. Yo creo que tu trabajo es muy claro, ¿no? Javier nos ayuda a conectar con uno mismo, a saber lo que necesitamos en cada momento, porque a veces podemos estar trabajando con un profesional y ese profesional nos dice, pues ahora necesitas de hacer, pues ese ejemplo, ¿no? 20 flexiones. Pero si uno está conectado con uno mismo, sabe si realmente necesita de esas 20 o se necesita de 10 o incluso en ese momento y ese día en concreto, no necesita de ninguna porque el cuerpo no es eso que te pide. Porque es verdad que 20 flexiones pueden ser muy buenas para una persona y a otra persona en ese día, en ese momento, no es lo que necesita y se puede lesionar. Entonces, aquí no es tener la información, porque la información hoy en día vivimos en el boom de la información, pero precisamente hoy en día tenemos o sea, eso es muy bueno, pero si no tenemos esta atención y esta conexión con uno mismo, esa información nos puede intoxicar y sí, quitar nuestro poder personal, nuestra fuerza, porque al final el poder lo tiene uno. Y entonces yo creo que el trabajo de Javi es como muy, muy claro de ayudarte a tener esta conexión contigo mismo, a tener una conciencia, a dar un sentido
a todo o que te passa, não? Porque tudo tem um sentido, mas há momentos que estamos vivendo uma situação difícil, um desafio muito grande, e em esse momento nos desbordamos e não encontramos o sentido, não? Então, de alguma forma, às vezes também o profissional está para ajudar a... porque tem uma distância emocional, não? E para ajudar a dar um sentido pois, mais profundo a essa situação. E parece que não, o mental todavía está aí e quase todos nos calmamos um pouco quando encontramos um sentido, não? Parece que quando não encontramos sentido nenhum, como que nos desorientamos, não? Como esta situação que estamos vivendo agora mesmo afuera, hemos passado diferentes etapas, cada um estará onde está, mas já eu creio que cada um de nós outros já lhe ha encontrado um sentido, mesmo que seja mentira. Mas eu creio que para acalmar-nos, já cada um de nós outros ha encontrado seu sentido e já está, não? Ou seja, eu creio que é esta como, não? É o instinto de sobrevivência também do ser humano, não? Sim. Porque se estamos em uma tristeza e nos metemos em uma tristeza, pois nos deprimimos e nos hundimos e não nos leva a sítio nenhum, não? Pois tu tens um canal de poesia, não? Que se chama La Vida, tu livro de poesias. Uhum. Logo vou a passar tu contacto, mas outro uno, que é o indicativo de Japão. E logo 906366 1798. E logo as redes sociais las pongo em el cartel. Javi Guillem, verdade? Javi ou Javier, que está em las redes sociais. Sim, sí, com X. Con Xavi. Sí. Xavi Guillem. Sim. Sí. Vale, pero isso logo está em el cartel. Vale. E se não, pois se têm alguma dificuldade, me podem contactar a mim. Sim, sí, se contactem contigo. Y bueno, tengo mi canal de YouTube, el general, que es Body Soul de Healing, porque es muy importante el cuerpo, el alma y que esté todo en armonía, ¿no? Esté en curación constante, ¿no? En crecimiento constante, en evolución constante, ¿no? Y bueno, cualquier persona que quiera conocerse a sí mismo, que quiera ser auténtica, que quiera vivir con paz, con alegría, con mucho amor, rebosante de luz, pues que contacte conmigo cuando quiera, de la forma que quiera, o contigo, porque también es un ser de luz, y seré encantado en ayudar, porque yo no ayudo a nadie, no soy nadie para ayudar a nadie, simplemente es lo que te he dicho, un ichishiku no sabes lo que es, pero cuando lo ves, entonces te inspira, y si puedo inspirar a alguien porque lo siente así, pues yo feliz, porque yo me ayudo a mí ayudando a los demás, entre comillas, ¿no? Lo que estoy hablando hoy aquí no lo hablo para nadie ni para nada. No estoy hablando para mí, porque tú eres yo. Tú el que me estás viendo eres yo. Y yo soy tú. Y entonces es esa correlación, ese ciclo que estamos organizando y que estamos disfrutando mutuamente y creciendo todos. Todos. El cuerpo crece todo, no una parte. Tiene que estar proporcionada. Y entonces hoy he tenido la suerte de tener este rato con todos vosotros, contigo. De expandir esa energía, de expandir eso que me apasiona, que me encanta. Espero que no te haya agobiado, que no haya, porque soy así de apasionado. Y nada, gracias, gracias y mil gracias. Y bueno, para terminar, la alegría de vivir, que es lo que pretendes tú, Elisabete, pues he montado una pequeña coreografía. Y entonces la alegría de vivir puede estar en el movimiento, puede estar en cantar o en hablar. Y entonces, porque todo es creativo. Y entonces, pues bueno, si nos importa, os voy a poner un vídeo que he hecho hoy especialmente para ti. Y entonces, pues bueno. Pues mil gracias, Javi, por compartir. Gracias a vosotros que nos están acompañando en este proceso de vivir e compartir. E, sem dúvida, cada um de nós outros somos um regalo, tu eres um regalo, e tu que nos estás escutando também eres um regalo. O importante, ou seja, é importante sentir que também eres um regalo. E às vezes, quanto mais espontâneos somos, pois melhor. Não? Que não temos que ser não sei o que, somos o que somos.
Ya está. Pues nos quedamos entonces con tu compartir y bueno, nos quedamos por aquí, Javi. Mil gracias, ¿vale? Gracias a ti, gracias a todos y mucha luz, mucho amor, mucha paz y a ser feliz, vivir para ser feliz. Y ahí viene el tema que os voy a compartir. Espero que lo disfrutéis. Adelante. ¡Ah! Alegría, si queréis saber cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, canta y ser feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, no sirve. Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor por dinero no sirve. Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente no sirve. Si al sol no puedes tumbarte y en paz tomarte una copa, decir que estás en la gloria no sirve, ¿verdad? No sirve, ¿verdad? No sirve, ¿verdad? No sirve, ¿verdad? Cantar a la vida, si quieres tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, canta y ser feliz, cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, canta y ser feliz. Si para olvidar las penas necesitas tomar vino, no lo hagas, buen amigo, no sirve. Si al comprar un nuevo coche ves que aún feliz no te hace y pagando detrás te quedaste, no sirve, ¿verdad? No sirve, ¿verdad? No sirve, ¿verdad? No sirve, ¿verdad? Cantar a la vida, si quieres saber cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, canta y sé feliz, cantar conmigo para tener que cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, canta y sé feliz, canta y sé feliz, canta y sé feliz, cantar y cantar. Canta y sé feliz porque tú te lo mereces. Vamos a ser todos felices. Gracias, 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 Javi. Gracias, qué regalo.